Hola, buenas noches. Bienvenidos a Nahua. Mi nombre es Jacqueline María Benítez y estamos aquí hoy disfrutando de una cena maravillosa entre dos cocineros. Uno que es el cocinero local, que es Daniel Ledesma, y el invitado Gerardo Vázquez Lugos del restaurante Nico's en la Ciudad de México. Es un placer tenerlos con nosotros. Vayan a disfrutar lo que va a suceder aquí. Un restaurante lleno, lleno de colores, lleno de sabores y sobre todo mucho producto potosino. Es un placer tenerlos con nosotros y para nosotros es maravilloso que la ciudad empiece a experimentar estas experiencias gastronómicas que este restaurante les va a estar trayendo. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Vázquez Lugo, cocinero del restaurante Nico's y socio de Fonda Mayor en la Ciudad de México. Pues muy honrado de estar en el Instituto Danieli, invitado para colaborar en esta cena con el chef Daniel Ledesma de este restaurante. Es una experiencia única conocer el producto local, lugares con esta calidad, con este esfuerzo por presentar la cocina mexicana y la cocina actual con muchísima calidad, con muchísimos detalles. De verdad es un honor colaborar. Ojalá se den una vuelta por este restaurante que es fantástico y visiten al chef Daniel. Nahua Restaurante, desde su apertura, nos ha sorprendido con su propuesta gastronómica en base a experiencias sensoriales, donde cada tiempo en mesa nos cuenta una historia y el cómo los ingredientes se fusionan en el paladar, creando un proceso de transformación al que llaman la experiencia Nahua. Una experiencia única en San Luis Potosí. Parte de los eventos especiales que tiene como propuesta el restaurante Nahua es la de apostar por nuestra ciudad y ponerla en el mapa del mundo gastronómico. Tal es el caso de su primer evento de lanzamiento que se llevó a cabo el pasado 1 de diciembre, donde presentaron una cena maridaje con el chef mexicano Gerardo Vázquez Lugo, uno de los exponentes más importantes de la gastronomía internacional y quien por 2 años consecutivos ha obtenido el galardón por operar uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica con su restaurante Nico's.